todos, desde Jamenubis Gamer Dorado nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer. Bueno, esta batalla, para poneros un poco en situación, es una batalla que me salió en la campaña del Imperio, como podéis ver aquí. Y bueno, me atacaron tres ejércitos del caos, aquí estos dos y este de aquí. Y bueno, tenía refuerzos, ¿vale? Que me atacaron a una ciudad, a Aldorf, pero decidí salir porque me quedé sin dinero, estaba en recursos negativos, vamos. Y me estaba consumiendo un desgaste brutal. O sea, todo este desgaste que veis aquí no es mucho, pero ha pasado, me pasó menos de un turno. O sea, antes de que pudiese pasar de turno ya me había quitado todo esto de vida. Entonces, la batalla estaba un poco jodida, ¿vale? O sea, no era fácil porque mis unidades no son básicas. Los espaderos son muy buenos, son de lo mejor, pero tampoco son realmente buenas. O sea, son una especie de medio alto, por así decirlo, ¿vale? Es cierto que madre mía, no me sale el nombre. Arcabuceros a mí me encantan personalmente. Y bueno, aquí tenemos a cuatro héroes, perdón. Está Carfrans, obviamente. Está, bueno, este hombre y estos dos más. Que lo que tenía que haber hecho desde un principio es intentar llevar estos cuatro como fuera aquí y esta caballería también. Pero lo que hice fue, con un poco de esperanza de poder salvar este ejército, lo que hice fue coger toda la caballería de este ejército, que ya veis que es caballería de la mejor, caballería de élite. Son Race Guard y los semigrifos. Los llevé para allá directamente, a toda la caballería que tenía, para intentar ayudar a este ejército, porque quería salvarlo, pretendía salvarlo desde un principio y luego me di cuenta que era muy complicado. Y bueno, la exposición la puse así porque, bueno, aquí tenéis un hechizo de Karl Franz, porque no me dejaba llegar hasta más lejos con esto, pero me parece que si pulsamos el borde, vale, está lejos, o sea, no sirve de nada. Luego me doy cuenta, lo muevo un poco para allá, intento llevar una de alabarderos aquí también. Y como veo que no me da tiempo, pues espero que me carguen a esta caballería, a la caballería de Race Guard, para que le dé tiempo a estos a colocarse un poquito. Pero no, aún así no me da mucho tiempo. Y esto lo intento recolocar un poco con los tres que me quedaban, porque esto más o menos está al borde. Me pueden entrar por aquí y de hecho lo van a hacer. Pero bueno, no tenía muchas más opciones, porque no me dejaba desplegar más atrás. Entonces lo que madre mía, qué cacao con las cámaras tengo a veces. Vale, perdón. Lo que hice fue llevar a Carfrans y a esta caballería contra el señor enemigo que le matamos gracias a que tocó con Carfrans. Y luego intenté hacer un poco de limpieza por aquí dentro, para que no... Como veis, cogí los grandes espaderos y estos se los metí aquí atrás porque vi que los carros se lo habían colado. Y aquí también estos se me cuelan. No hacen muchas bajas, pero si miráis, 14 bajas son muy pocas. Muy pocas entre comillas. Pero hacen mucho. Tocan mucho las narices, más que nada. Y bueno, luego aquí ya llega la caballería, que al final va a ser un caos, porque tengo que manejar esto de aquí. Luego tengo que ir aquí arriba, a los ejércitos de aquí arriba, porque me atacan también todo esto. Va un poco para allá y tengo que estar a dos bandas. Bueno, a muchas bandas a la vez. Y no me daba tiempo, era un caos. Tuve que pausarlo varias veces y tal. Pero bueno, al final no se me dio mal esta zona de aquí. Al principio se me da... parece que es un caos, que me van a matar súper rápido. Pero es cierto que luego acabo aguantando más de lo que pensaba, mucho más de lo que pensaba, gracias a la caballería esta y a los arcabuceros, que me salvan muchísimo en muchas ocasiones. Y bueno, como podéis ver aquí, están haciendo cosas raras, están dando vueltas, en plan, no sé, cosas muy raras. Y luego me di cuenta, no sé por dónde estarán aquí, que tenían tres cañones de estos, que ahora mismo no lo están usando, pero bueno. Y bueno, de la campaña no estoy muy avanzado. No estoy muy avanzado, ya que tengo que poner 70 turnos, algo así más o menos. Pero tengo un cañón de vapor en aquel ejército, porque en Aldorf tenía la ciudad mejorada a tope. Y bueno, aquí decido formar a todos los arcabuceros. Una idea que la verdad es que me dio muy buen resultado, para que se pongan a disparar a todo el mundo. O sea, les puse aquí en línea al final, más o menos al final, apuntando más o menos a todo el mundo. Y fui a por la caballería, a por todo, o sea, todo lo que se moviera, que lo reventasen. Aquí voy a por esto rápido también. Bueno, un caos.
los héroes estos aquí los dejo medio parados para que no... porque no me interesa moverlos ahora mismo, pero luego les voy a mandar a atacar. Y las caballerías y laguna que se me quedan paradas, aquí la, ya las muevo al final. Esto me da miedo porque es un héroe. Es este hombre que no sé quién es. Entonces decido enviar todas las caballerías posibles. Y aparte va a ir Karl Franz, si no recuerdo mal. Exacto, va a Karl Franz porque quiero matar a todos sus héroes para intentar desmoralizar su ejército lo máximo posible. Bueno, como podéis ver aquí, estoy... parece un poco caos la formación, ¿vale? Es cierto que hay algunas cosas que están un poco mal hechas, como este ataque aquí, que me atacan un poco por el flanco. Pero todo esto tenía como objetivo proteger a los arcabuceros para que estos hiciesen el máximo daño posible, porque los arcabuceros para mí son fundamentales. O sea, para mí son... a mí me encanta esta unidad, es una de mis preferidas del juego, junto a los de los enanos. Y bueno, aquí veis que se me pira un héroe. Este de aquí. Que es... este me parece que es nivel 1, si no recuerdo mal. Porque la había justo reclutado antes de la batalla, porque necesitaba hacer una misión especial y no sé qué, y tenía que llevarla a tomar por saco. Y bueno, aquí ya veis que aquí me empiezan a atacar. Yo aquí estaba muy mal formado porque no estaba pendiente de esta formación, de este ejército. Y luego cuando me di cuenta que me estaban atacando, lo intenté mover todo muy rápido, muy rápido. Y vamos a pasar un momento para que lo veáis, porque es muy complicado moverse con dos ejércitos tan grandes, entre comillas, porque tampoco son muy grandes, pero bueno, están muy separados el uno del otro. Como podéis ver, todo el grueso del ejército está aquí, en esta zona de aquí, en el ejército de Karl Franz. Y luego aquí tengo dos de morteros, ¿vale? Tengo un cañón de vapor que va a ser fundamental, este cañón de vapor, pero fundamental. Muchísimos, muchísimos, muchísimos arcabuceros y grandes espaderos, que también van a hacer muy buen papel. Este ejército me encanta. El problema que pasó, que fui tonto y me llevé toda la caballería a aquel lado, pensando que podía salvar aquel ejército. Me salió bien y me salió mal, porque al final acabo sufriendo muchísimo por no tener caballería, porque me la revientan básicamente. Obviamente, mira todo lo que hay aquí, ¿sabes? Me la acaban reventando. No tengo tantas unidades como para cubrir todos los flancos y me acaban dando por todos los lados. Pero tengo que volver a decir que lo de los arcabuceros me salió muy bien. Aquí ya no me quedan unidades, están todos aquí luchando en este mogollón. Estos arcabuceros están disparando a estos por detrás y a estos también. Pero esto ya está un poco cagado, porque ya está un poco, ya está bastante cagado, muerto toda esta zona. Entonces lo que intento hacer ahora es coger estos caballerías, la caballería que queda, e intentar llevármela más adelante allí. Aquí, como podéis ver, hemos destrozado a las dos caballerías que nos han atacado, que son... no sé cuáles son. Se habrán ido ya. Como podéis ver, en este ejército casi no estoy prestando atención ahora mismo, porque no me está viniendo casi nadie a atacar. Estoy súper pendiente de este. Estoy dejando a Karl Franz ahí, porque tampoco quiero que me lo carguen, porque ya sé que esto está perdido, básicamente. Entonces lo que hago es, con la caballería, intentar destruir su caballería, la máxima caballería del enemigo posible. Y bueno, ya poco me queda hacer, nada más que intentar hacer las máximas bajas posibles al ejército del caos, porque esto está bastante acabado. Aunque ponga aquí que la batalla está igualada, y en realidad ellos tenían un ejército más o menos decente. Luego aquí vais a ver que aquí ya me llevo a Karl Franz para allá, porque ya está este ejército acabado, no queda nada. Queda, bueno, aquí, mira, aquí queda un héroe, bueno, se está pirando también. No me queda nada ya aquí en esta zona. Están todos huyendo, menos esta caballería, que la intento llevar para allá, pero no puedo porque ya está muy pillada por los enemigos. Y nada, lo único que me queda es llevarme a Karl Franz para allá, que sobreviva Karl Franz, que era mi objetivo número uno. Y retomar la defensa en esta zona. Ya está llegando para allá. Yo ya he retomado, me parece, las defensas de aquí. No, todavía no las he hecho. Las voy a hacer un poco más adelante. Vamos a rominar rápido, que ya no tiene mucho que hacer esto aquí hasta que empiece la batalla aquí arriba. Ya empiezo a ordenar las defensas. Voy a poner los grandes espaderos aquí en línea para parar el ataque, obviamente, y detrás los arcabuceros para hacer el máximo daño posible. Estoy reubicando todo el ejército, básicamente, que tampoco son dos grupos, más nada más. Pero bueno, pongo los grandes espaderos delante para atacar, para cubrir los ataques. Empiezo a disparar ya con los morteros para hacer el máximo daño posible, obviamente. Quiero que llegue Karl Franz para que les dé... no sé si el general de otro ejército puede ayudar
a la motivación, no me acuerdo cómo se llamaba, al liderazgo de Carfrax puede ayudar a otro ejército que no sea el suyo, no lo sé. Pero bueno, aquí decido que me van a atacar, entonces intento con todo atacar a esta caballería para que no llegue. Lo consigo, luego el cañón de vapor empieza también a hacer daño y ya huye esa caballería. Luego va, me parece que vuelve, me pilla un poco de sorpresa, aquí ya están un poco desorganizados. Eso no me gusta mucho del juego. Entiendo que se tienen que girar para disparar, pero que no salgan fuera, ¿sabes? Luego me doy cuenta aquí que aquí me empiezan a disparar los cañones, que tienen tres, y me van a hacer mucha pupa hasta que decido atacarles, porque no puedo llevar ni el cañón de vapor, que es muy lento, ni a Calfran todavía, porque me viene todo. Entonces decido esperar hasta un punto más avanzado de la partida, porque ahora mismo si llevo Calfrans allí, mira todo lo que está por aquí cerca, me dan, ¿sabes? Me pillan. Entonces decido aquí atacar con todo, dado que han dejado a estos aquí, a los ejércitos del caos solos. Decido, digo, joder, pues vamos a atacar con todo, me libro de esto y ya está, ¿sabes? Ya me he quitado estos ejércitos del caos. Entonces empiezo a atacar con todo, luego me doy cuenta que viene por aquí y ya empiezo a formar otra vez un poco la línea, porque si no me pillan atacando solo a los engendros del caos, y tampoco es plan de eso, ¿no? Entonces veo que me quieren flanquear y voy a coger estos tres arcabuceros y estos grandes espaderos para parar estas cuatro caballerías. Y me va a salir bien por gracias a los arcabuceros, lo digo todo el rato, pero es que es gracias a los arcabuceros. Porque como podéis ver, mira aquí la bola que se ha montado, que me van a reventar como siga con una bola así de grande. Gracias a los arcabuceros no se acercan, no entiendo por qué no se acercan. Mira, aquí acabo de atropellar a la mitad de mi pelotón. Toma, y aquí también. Y bueno, aquí ya, aquí estos guerreros del caos poco tienen que hacer con tantos arcabuceros dándoles. Hago amago de ir a por ellos para que, pues no sé, por hacerlo. Y ya está. Estos aquí, mira lo que han recibido ya. Hacen mucho daño estos cañones, son, yo creo que es la mejor artillería o de la mejor del juego. Y bueno, aquí había ido para asustarles, intentar rematar a estos de aquí, pero volvieron y me empezaron a disparar porque son caballería de proyectiles. Y nada, he decidido poner aquí a tres arcabuceros y a dos espaderos grandes para intentar rematar a estos, pero se acaban yendo. Y me doy cuenta que estos me pueden entrar por aquí y me pueden hacer daño, así que voy a volver a reubicar otra vez estos de aquí. Y vamos a ir un poco más rápido porque si no se va a hacer eterna la partida, la vamos a poner en cámara rápida. Madre mía, pero todavía, fijaos lo que queda todavía de ejército. Y pensad que me están atacando un montón estos cañones. Hasta que ahora decido ir aquí, me parece que vuelvo. Exacto, vuelvo. Porque no quiero dejar al ejército solo, porque viene todavía más por aquí. Me preocupaba esta caballería un montón. Pero bueno, no quedaba nada. La verdad es que podía haber ido a atacar ya perfectamente a los cañones, pero no sé por qué decidí no hacerlo. Ah, vale, 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 no me acordaba de esto. Que venía un héroe. Vale, no me acordaba de esto, un hechicero. Venía un hechicero y decidí que tenía que ir a por él, a matarle, obviamente. O sea, era mi oportunidad, estaba súper solo. O sea, no había nada aquí, excepto estos de aquí, que, bueno, está dando los morteros un montón. Y decidí ir a por él a reventarle. Luego, aquí ya empieza a venir un poco el grueso del ejército. Y empiezo a reformar porque se me ha ido un poco la cabeza y he sacado muchísimo a los espaderos. Y poco más, vamos a ver aquí cómo paro la caballería. Gracias a los arcabuceros, que los arcabuceros de verdad es muy buena. Dejo aquí a los morteros, porque en realidad no me importaba que muriesen, pero luego en realidad, mira, aquí me acaban de dar el cañón de vapor. Luego en realidad fueron de muchísima ayuda, o sea, no han hecho muchas bajas, como podéis ver, 18 y 18. No, mira, los dos 18. 18 y 18. Pues mira, 18 y 18, pero les quita, no sé si será esto o será casualidad, les quita mucha moral. O sea, no sé si también será por los que los arcabuceros están disparando a la vez, pero me da la sensación de que me dieron muchísima ayuda estos morteros. Y bueno, aquí ya decido ir a por los cañones. Ellos se dan cuenta y me llevan aquí. Ya he destruido uno, ¿vale? He destruido ese. No he matado a los enanos del caos, pero lo he destruido. Y aquí hasta que no destruyera el cañón o matara a los enanos del caos, que es lo que va a pasar porque no lo destruyó. Pero bueno, aquí ya lo destruyo, mato a los enanos del caos, hasta que no mate al último no lo dejo. Me parece que dejo este otro. Y luego estos de aquí ya están atacándome, ya abandonan estos también en este, y yo estoy atacando para intentar destruirlo. Luego cuando veo que vienen estos ya me piro. Digo, venga, hasta luego. Lo que pasa es que me pillan aquí y me cuesta un montón salir. Pero bueno, vamos a ir hasta aquí, luego vamos a salir aquí porque ya viene lo importante. Aquí veis que ya está viniendo. He sacado al cañón de vapor a luchar
de forma física. Y aquí tenéis a unos guerreros del casco luchando contra 11 y contra estos 4, que me están dando una paliza, no porque sean muy buenos, sino porque ya están muy tocados por los cañones. Así que me alegré bastante de haberlos destruido. Está muy desorganizado esto. Me quedé sin munición en el mortero, así que decidí incluirlos en el grupo de los grandes espaderos para que lucharan cuerpo a cuerpo. Y volví a formar porque me había ido muy para adelante. Y decidí formar para tener una línea mejor hecha, ¿no? Entonces dejé allí el cañón de vapor para que me cubriese mientras tanto. Y la verdad es que el cañón de vapor hace una pupa. O sea, es bueno de narices el cañón de vapor. Mira que lo he usado muchas veces en combates de estos rápidos o online alguna vez también. Pero es brutal el cañón de vapor. Cada día me gusta más. Es una de las mejores unidades del juego, yo creo. Directamente, se podría decir que sí. Y aquí parece que lo tiene muy jodido porque le queda muy poca vida. Pero está... No... Lo tenemos controlado, ¿no? Y bueno, aquí vienen los enanos del caos por la retaguardia del cañón infernal. Y vamos a ver cómo luchan contra los... Vamos a ver cómo luchan contra estos, contra los arcabuceros. La verdad es que mola un montón. Pero un montón. Vamos a ponerlo ya en frente. La verdad es que tardan en morir. Oh, aquí veis el ataque de estos caballeros del caos, me parece, contra los arcabuceros. Y es que los arcabuceros revientan con la pistola. No sé qué son, guerreros del caos. Bárbaros del caos, perdón, bárbaros del caos, que son las unidades más básicas del caos. Y aquí viene un héroe, que no me di cuenta, hasta ha pasado un rato. Pero bueno, aquí veis la batalla sangrienta que ha habido, que era el suelo lleno de cadáveres. No tengo el modo de sangre todavía, me gustaría cogerlo. Mirad aquí estos engendros. En fin. Aquí viene una última horda. No, me parece que está huyendo. Sí, está huyendo. Y ya, básicamente, el combate está muy ganado. Aquí estoy limpiando esta zona de aquí con el tanque de vapor, que le quedan 800 de vida. Y estoy limpiando también a estos bárbaros, limpiando. Atacando para que no vuelvan. Les estoy haciendo mucho daño porque es que me estoy atacándoles por la espalda. Y bueno, aquí no queda nada, queda estos de aquí, estos enanos del caos. Que vamos a verlo mejor aquí. Me parece que... Vale, no queda el héroe, ni el hechicero, ni nada. Solo quedan estos, a lo mejor queda la caballería con el tanque de vapor, pero vamos, no queda nada importante. Joder, mira, qué rollo estos sus compañeros. Madre mía, Carfran. Vale, ¿están disparando algo? No, ya está. Pues me parece que la batalla ya ha acabado, exactamente, ha acabado ya la batalla, chicos. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba, like y suscribiros al canal. Y antes de deciros que está a un nivel difícil la campaña, ¿vale? Derrota pírrica, victoria pírrica, perdón, derrota, digo. Y nada, es una repetición, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba, like y suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!